Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo a quien podemos darle toda la gloria y la honra. Gracias Señor porque hoy has reunido aquí a tu pueblo y empezamos el día, la semana, Señor, dándote culto. Bendícenos a través de esta escuela de evangelismo. Sana nuestro problema espiritual, Señor. Bendícenos en este momento que vamos a escuchar la palabra, que podamos aferrarnos nuevamente a Cristo, quien es la respuesta a todos nuestros problemas. Bendícenos, Señor, para que continuamente podamos retar el nuevo conflicto en Cristo, que continuamente a lo largo de nuestra vida podamos experimentar que tú eres la respuesta, Señor. Bendícenos de forma especial en el día de hoy, para que al recibir tu palabra, Señor, ésta se es clave en nuestros corazones, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, por eso te pido que toda obra de Satanás que se quiera oponer a esto, en este momento, que sea quebrantada. Permítenos la llenura del Espíritu Santo, Señor, para concentrarnos en la palabra, Señor, que vamos a recibir. Así como preparas a tu siervo para compartir tu palabra, prepara de igual manera a cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos, prepara sus oídos, sus corazones sus pensamientos, Señor, para recibir esta palabra y que esta palabra traiga fruto, traiga vida eh, y respuesta a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. La palabra de hoy la podemos encontrar en Juan 15, del 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. La palabra de, de hoy, eh, de esta escuela de Evangelio, de Evangelismo, eh, tiene como título eh, La vida de oración. La vida de oración. Como hemos leído, de verdad que Dios quiere que vosotros tengáis respuestas. Dios desea que seáis esos hijos de Dios que viven dentro de la respuesta, que viven disfrutando del Evangelio. Dios desea que seáis felices. Para eso, Él mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para morir en la cruz, para solucionar todos nuestros problemas. De esta forma, ser felices en el Evangelio. Como he dicho, Dios también quiere que recibáis respuestas, que vuestra vida de fe os traiga fruto, ¿verdad? Para ello es importante que todo creyente, primeramente, disfrute de la oración y disfrute eh, de esta vida oración con respuesta. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente la comunicación con Dios. Como hijos de Dios, nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Podemos ir, igual que cuando habláis con vuestros padres, nadie coge una cita para hablar con, con papá y mamá, ¿no? Pues vais y directamente habláis con vuestros padres. De la misma manera, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, podemos ir delante de su presencia en oración. Hablar con él. A través de la oración, nosotros compa eh, compartimos nuestros pensamientos con Dios. Por eso, aunque es bueno tener una actitud de oración, sobre todo pues, en el culto, tener una actitud de dar culto, nos pre predispos la predisposición ¿no? que, que ponemos para a la hora de dar culto, a la hora de orar, todo eso está muy bien. Pero incluso para el Hijo de Dios tus pensamientos eh, son oración. No simplemente cuando cerramos los ojos y juntamos las manos es oración, sino que a lo mejor uno haciendo ejercicio puede estar orando con Dios. A mí, por ejemplo, cuando conduzco, me gusta conducir e ir hablando con Dios. Eso es oración. Para el Hijo de Dios, hasta nuestros pensamientos es oración. Estoy seguro que os daréis cuenta de que, pues, uy, pues mira, no he orado por esto, simplemente lo he pensado y ya es que Dios hasta me ha respondido. Recibiréis ese tipo de respuestas también, solo con pensarlo. También, a través de la oración, podemos experimentar el poder de Dios. Todo lo que atamos en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que atamos en la tierra será desatado en el cielo. También a través de la oración podemos tener victoria en nuestras batallas espirituales, por lo que es muy importante la oración que hacemos. También es muy importante que nosotros como iglesia, como hermanos y hermanas que somos en Cristo, oremos unos por otros. Si de repente hay alguien de la iglesia que cae enfermo o que está haciendo está en medio de un gran problema como Iglesia podemos interceder por ellos orando todos juntos la palabra de Dios dice que cuando dos o tres en su nombre se reúnen ahí también está él y cuando la Iglesia de Dios unánimes como veíamos la semana pasada juntos oran con los mismos títulos de oración ahí hay un gran poder podemos hacer esa batalla espiritual y tener victoria en esa batalla espiritual juntos. España, Latinoamérica, Estados Unidos, que viven una vida o son eh, países donde están completamente influenciados por la nueva era, la masonería, donde la gente, su estilo de vida es Génesis 3, 6 y 11, es necesario que se levante la iglesia, que haga la batalla espiritual. También a través de la oración podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y también vivir dentro de esa voluntad. Por esta razón, solamente aquellos que han sido hechos hijos de Dios a través de Jesucristo son los que pueden levantar esa oración verdadera a Dios. Os bendigo para que en vuestra vida. Eh, exista ese tiempo de oración, ese tiempo donde disfrutáis de la oración. Pero nosotros, antes de orar, es importante que conozcamos a quién oramos. Entonces sabrás y entenderás bien la razón por la que orar. ¿A quién oramos? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Fíjate que él se lleva toda la gloria cuando nosotros tenemos fruto con la oración, como hemos leído en el pasaje de hoy. Pero es importante que primeramente entendamos y conozcamos quién es Dios para disfrutar de la oración. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se mueve cumpliendo sus promesas. Por eso nosotros antes que orar mucho, orar poco, orar de una forma o de otra, más importante que eso es conocer la corriente del pacto y el pacto que Dios da para nuestras vidas. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios dio un pacto a su pueblo: Canaán, la tierra prometida donde ha de venir el Mesías a cumplir con todas las profecías y promesas. Sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Fue el pacto que Dios le dio a Abraham para restaurar su vida, para restaurar su pueblo, Canaán. Por eso el pueblo de Dios, siempre que iba en dirección del pacto que Dios le había dado, Dios obraba poderosamente junto con ellos. De la misma manera, hoy día, en el Nuevo Testamento, a los hijos de Dios nos ha dado una dirección, la evangelización del mundo. Ya que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, solucionando todos nuestros problemas, nos ha llamado como sus discípulos, como testigos, para que este Evangelio del Reino sea testificado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esa es la dirección que Dios da al creyente. Y siempre que nosotros caminamos dentro del pacto de Dios y de la dirección de Dios, Dios cumple sus promesas, obra poderosamente. De verdad que no hay nada en esta tierra que pueda bloquear el Evangelio, nada en esta tierra que pueda bloquear todas las respuestas que Dios ha preparado para tu vida para que seas testigo para la evangelización del mundo. Os bendigo para que lo creáis. Todos los milagros que aparecen en la Biblia no son milagros porque a Dios porque Dios quiso. Tienen una razón por la que Dios obró de esa forma. Igual que abrió el Mar Rojo o el río Jordán o derrumbó Jericó, o hizo levantar al cojo que estaba sentado en la puerta de la iglesia la hermosa, todo fue para el cumplimiento de su pacto. Es el primer punto que todo creyente debe disfrutar o debe conocer para disfrutar de esta vida de oración, que Dios cumple sus promesas, que Dios es un Dios de pacto y obra y se mueve acorde al cumplimiento o para el cumplimiento de este pacto. Por eso, el Hijo de Dios realmente empieza a disfrutar de las bendiciones que él ha preparado. ¿Cuándo? Cuando tengo la conclusión en el Evangelio. Así como vuestra vida entra en la evangelización del mundo, así como vuestra vida empieza a tomar esta dirección, la educación de vuestros hijos, vuestro negocio, la obra de recreación en vuestras vidas, en vuestros puestos de trabajo, en vuestras empresas, se empiezan a levantar. La economía de la luz empieza a ser restaurada en vuestros negocios cuando vuestro negocio empieza a tomar esta dirección. Parece un milagro, ¿verdad? De verdad que es así. Porque en este mundo no se puede tener victoria con otras cosas. La gente se esfuerza, intenta tener contactos, intenta tener poder, conocimientos. La información es poder. Es una de las primeras reglas de marketing que te enseñan. Yo que he estudiado marketing. El Evangelio es más poderoso. Esa economía de la luz es restaurada en las empresas de los ancianos, de los diáconos, de los creyentes que toman esta dirección. Igual que el pueblo de Israel caminaba por el desierto y no se le rompían ni las sandalias. Nuestra vida estará dentro de dentro de estas eh, respuestas. Tendremos estos frutos cuando tengamos la conclusión en el evangelio. Para ello y para disfrutar de esta vida de oración, qué es importante. Como hemos dicho, Dios es un Dios de pacto. Entonces lo importante es cuál es ese pacto que Dios me ha dado hoy. Cuál es ese pacto que Dios nos está dando. Nosotros estamos viviendo dentro de este itinerario y caminamos juntos con la misma dirección. Por eso nosotros, en determinados momentos en nuestra vida, nos paramos a escuchar la palabra de Dios. Todas las semanas lo hacemos los domingos. En el día del Señor, ¿para qué? Para recibir ese pacto que se vuelve guía para mi vida, para recibir ese pacto que es poder, que es bendición para mí, con el que orar. Nos juntamos los domingos para qué? Para darle culto, la gloria, la honra y también para recibir ese título de oración que Dios nos da. Nosotros tenemos muchos títulos de oración que le damos a Dios, pero también hay títulos de oración que Dios nos da. Este es el que tenemos que encontrar. Por eso, en tiempos importantes, nos paramos y vemos el mensaje, la palabra de Dios. Tuvimos una conferencia de Europa donde Dios nos dio una palabra para que se cumpla en Europa, también empezamos el año nuevo con la palabra que se va a cumplir durante este año 2021. Por eso es importante que en este año nuevo encontremos esa palabra. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios obra acorde a su pacto. Y Dios ha prometido que a cada uno de vosotros... A todo aquel que se aferra al pacto, que es, una, es la promesa de Dios, le va a levantar como guardianes del Evangelio. ¿Qué significa esto? Para ser esos protectores, esas personas que guardan el Evangelio, durante este año Dios os va a hacer experimentar el Evangelio. Experimentar que en el Evangelio hay poder, con esa red comun comunicativa que traspasa el tiempo y el espacio. Dios durante este año, os va a levantar como esos guardianes. Lo vais a experimentar. Simplemente permanece en el pacto. Entonces, esta palabra que me da, ¿qué es? Es mi título de oración. También Dios os va a llamar como doctores espirituales. Muchos de vosotros me hacéis forum también, cuando hacemos el forum, y me habláis, ¿no? Me habláis de vuestros campos. Yo me di cuenta que, fíjate, es el primer domingo de mayo, solo han pasado cinco meses, pero ya vuestros ojos espirituales se han abierto grandemente. Y en vuestro día a día, en vuestros puestos de trabajo o en familiares, en gente alrededor vuestra, estáis empezando a ver eh, que la gente tiene un problema espiritual. Y estáis empezando a ver la necesidad de Cristo en ese campo en el que estáis. Gloria a Dios. Os estáis graduando para ser doctores espirituales. Ya estáis empezando a hacer el diagnóstico correcto, espiritual. Ahora, junto con la respuesta que es Cristo, Dios os va a ir preparando para qué. Para que en el lugar donde estéis seáis origen de bendición. ¿Por qué? Porque la única respuesta de Dios dada al hombre es Cristo. Y Dios os ha llamado para que estéis como una farola, como un faro que brilla, que da luz donde hay tanta oscuridad, como esos embajadores de los tres oficios de Cristo. Dios os ha llamado como esos embajadores de los tres oficios de Cristo. ¿Qué significa esto? Un embajador es un representante. Los embajadores de España que viven aquí en Corea del Sur, o el embajador, pues no es España, pero representa a España. Vosotros no sois Cristo, pero representáis a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hace Cristo? Pues Cristo tiene tres funciones, tres oficios. Él es el verdadero profeta. ¿Qué es el profeta? El camino. Vosotros estáis en vuestros puestos de trabajo, en la región donde vivís, como verdaderos profetas que podéis mostrar el camino a Dios. Cristo es el verdadero sacerdote, a través del cual uno puede recibir el perdón de los pecados. Al recibir el perdón de los pecados, su problema del pecado es solucionado y recibe la salvación. Es libre de toda maldición y cadena. Jesucristo vino para redimirnos. Nosotros somos embajadores del verdadero sacerdote, quien es Cristo. Por eso la gente, escuchando vuestras palabras, escuchando el camino de salvación que hacéis, pueden venir a salvación. No porque seáis vosotros la salvación, sino por el Cristo a quien predicamos. Somos esos embajadores. Y Cristo también es el verdadero Rey. Rey de reyes, dice la palabra de Dios, que es. Es el verdadero Rey, donde toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se doblan delante de su nombre. Él vino con toda la autoridad de Dios para deshacer las obras del diablo. Por eso allá donde vosotros vais, Satanás teme. Satanás, que ha estado obrando por todos los siglos en esta tierra, en la humanidad, desde, desde Génesis 3, que viene para matar, robar y destruir, cada vez que vea un Hijo de Dios con seguridad en Cristo, un embajador de Cristo, de verdad, que teme, sale corriendo. Él está como león rugiente, pero en el nombre de Jesucristo es quebrantado. A través de quién? De los hijos que viven dentro de la seguridad en Cristo. Qué importante, ¿verdad? Os bendigo para que tengáis esta conclusión y encontréis este pacto de Dios. Os bendigo para que seáis las personas que viven con el secreto de solo Cristo. En Romanos 16:25, Pablo hablaba de mi Evangelio. ¿Qué significa mi Evangelio? No es que Pablo tuviera otro Evangelio sino que el Evangelio de Jesucristo hasta ese punto lo hizo suyo. Os bendigo para que personalicéis el Evangelio y veáis el Evangelio en vuestra vida primeramente. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, había un pastor, un profesor, que siempre nos hablaba de esto. Y decía, tú piensa en hacer la historia de tu vida. A ver. El toñín antes de encontrarse a Cristo y el toñín después de encontrarse a Cristo. Y ese profesor que nos enseñaba diferentes materias, todos los años del seminario, creo que estudié con él cinco años de los siete, nos mandaba esa tarea. Y cada año lo escribías y lo iba escribiendo de forma diferente. Me iba dando cuenta de más cosas. De dónde vengo, mi trasfondo espiritual, mi trasfondo cultural. Mi, fa, mi línea familiar, cada vez iba encontrando más cosas y el fruto del Evangelio en mi vida. Podía dar la gloria a Dios de verdad. ¿Qué es lo que he encontrado? Mi Evangelio. Os bendigo para que la palabra de Dios que recibís cada domingo no sea la palabra que el pastor Toñín ha predicado, sino que sea mi palabra. La palabra que Dios os ha dado. La palabra que tú posees, que se cumple y que, y que trae respuesta a, a tu vida. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Y esto se nota en la vida de los creyentes. Se nota en la vida de aquel creyente que realmente tiene la conclusión en el Evangelio y en el que no. Hay gente que dice, sí, sí, yo creo en Dios. Y se toman el culto como una terapia, algo que le tranquiliza. O les gusta dar culto eh, paseando. En nuestra iglesia no hay nadie así, ¿no? Pero hay gente así. Como una, una terapia, algo filosófico, ¿no? La palabra de Dios que se puede interpretar. El Hijo de Dios es totalmente diferente. Damos culto en espíritu y en verdad. Y el, el culto tiene un gran poder. Cuando yo encuentro ese título, oración que Dios me da a través de su pacto y oro con él, la palabra obra y empieza a cumplirse en mi vida. Ten la conclusión en Cristo. Entonces tendrás a Satanás arrodillado bajo vuestros pies como dice en Romanos 16, 20, Satanás no tiene más remedio que arrodillarse delante de aquellos que tienen la conclusión en Cristo. Por eso, ¿cuál es la verdadera oración? La verdadera oración es aquella que hacemos orando con la palabra de Dios. La oración nos sirve para tener relación con Él a través del pacto para glorificarle a Él, para crecer espiritualmente y para que se cumpla su plan en mi vida. Para esto sirve la oración. Por eso nosotros cuando oramos no oramos acorde a nuestro interés, sino acorde al plan y al objetivo de Dios. Entonces la palabra que recibo tiene un gran significado en mi vida. Y lo único que tengo que hacer, que es orar en el nombre de Jesucristo. Como hemos leído hoy, si lo volvemos a leer, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eh, pedid todo, todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando oramos con la palabra, quiere decir que somos discípulos suyos y nuestra vida tiene fruto para la gloria de Dios. Por eso la conclusión, eh, el pastor Ryu explica que hay cinco niveles de oración. A mí esto me sirvió mucho para organizar mi oración, porque a mí me pasaba mucho de que me quería poner a orar. Y después de dos minutos yo ya no sabía por qué orar más. Bueno, pues vamos a orar. Y oraba y a lo mejor un minuto, dos minutos. Cuando llegaba ya a los más de cinco no pasaba. O ya me quedaba sin títulos de oración. A mí estos cinco niveles me ayudaron a organizar más la oración. Y cuando la organicé de esta forma, entendiendo estos tres puntos que primero os he hablado, pues la oración que yo empezaba a hacer me daba cuenta de que me daba mucha fuerza. Cuanto más débil estaba, si oraba de esta forma, yo recibía fuerza de Dios para continuar, para tener victoria. Entonces, el ir al lugar de la oración era algo que me gustaba, empezó a gustarme más. La oración dejó de ser una carga para mí, dejó de ser algo que me cansa o que me, o que me da sueño sino que empecé a disfrutar de este secreto, la vida de oración, mi vida empezó a ser oración, empecé a experimentar su poder. Por eso en el primer nivel, el pastor Ryu habla de que hay que, hay que tener gratitud por la salvación. En este momento que yo empiezo a dar gracias por la salvación, independientemente de la situación en que estás viviendo, hay mucha gente que se acuerda de orar cuando tiene problemas. Pues aunque tengas problemas y dices, uy, hay que orar por esto porque fíjate qué situación. Te pones delante de Dios y empiezas a dar gracias por la salvación, ya tu estado empieza a cambiar. ¿Por qué? Dejas de mirar ese problema y empiezas a mirar a Dios. Empiezas a concentrarte en Dios. Entonces puedes dar gracias porque entiendes lo que Dios ha, ha terminado. En tu vida. Entonces llega el segundo nivel y te das cuenta de ese solo, que solamente Jesús es el Cristo, que lo único necesito es disfrutar de Cristo, disfrutar del reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo entro en este nivel y empiezo a disfrutar de Hechos 1, 1, 3 y 8, ¿Qué ocurre? Que Dios me empieza a mostrar en mi realidad, en mi situación, la misión. La misión que Dios me da, mi misión. Encontrando ese plan de Dios o la dirección de Dios en toda situación, ¿cuál es el siguiente nivel? Pues que ahí puedo hacer 24 horas. ¿Por qué? Ya no es un problema, sino que lo entiendo perfectamente. ¿De dónde viene? ¿Por qué ha venido? ¿Cuál es este problema? ¿Y cuál es la solución? Entonces puedo concentrarme 24 horas en la solución. 24 horas para esta misión. Cuando tomo esa dirección, ¿qué ocurre? Es el quinto nivel. Las 25 horas. ¿Qué es eso? El poder de Dios. El poder que me sobrepasa a mí la obra del Espíritu Santo que obra para la eternidad. Qué bendición que Dios esté obrando en nuestras vidas. Qué bendición que a través de vosotros esté, Dios esté obrando en vuestra línea familiar. Porque esa oscuridad que es quebrantada, de verdad, simplemente porque continuamos dentro de ese pacto, toda oscuridad es quebrantada para la eternidad. La corriente espiritual cambia por completo. Un giro de 180 grados. Os bendigo para que en vuestra vida disfrutéis de este gran secreto que es la vida de oración. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el pacto que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, para caminar dentro del itinerario del pacto que tú has preparado para nuestras vidas. Como Iglesia, Señor, gracias por el pacto que tú nos has dado este, en este año 2021. Bendice a cada uno de los creyentes para que caminando dentro de este pacto podamos orar eh, con la palabra, Señor. Podamos recibir esa respuesta, podamos tener frutos en nuestra vida, Señor, para que solo tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.